¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un encuentro muy interesante, entre dos seres traídos de otros tiempos, y estoy hablando de la abominación genética, el Indominus rex, y el hombre que comía dinosaurios. Pitle, cabe aclarar que esta es solo mi opinión y que me gustaría leer la tuya en los comentarios. Indominus rex. Nombre. Indominus rex, que significa rey, feroz indomable. Género. Femenino. Era. 3 años. Clasificación. Dinosaurio modificado genéticamente, híbrido de T-Rex, Velociraptor, Carnotaurus, Giganotosaurus, Majungasaurus, Tericinosaurus, así como animales modernos como la sepia, una especie no especificada de rana arborícola y un serpiente víbora. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, camuflaje, sentidos mejorados, visión térmica, control corporal, capacidad de controlar la temperatura de su cuerpo, tamaño grande. Potencia de ataque. Al menos nivel pared, demolió partes de pequeños edificios durante su enfrentamiento con el T-Rex, dominó al T-Rex y la habría matado si Blue no interviniera, abrió a la fuerza una gran puerta de metal, mató a una manada de Apatosaurus por deporte, su mandíbula puede romper la girosfera que es capaz de detener una bala calibre 50. Velocidad. Sobrehumana, podría correr hasta 30 millas por hora dentro de su potrero, podía golpear a Blue antes de que este último pudiera reaccionar. Fuerza de levantamiento. Clase 10, capaz de arrastrar anquilosaurios y al T-Rex por el cuello. Durabilidad. Al menos nivel pared, se estrelló contra un edificio cuando el T-Rex la arrastró, quedó aturdida por un impacto directo de un cohete antitanques, recibió golpes de la cola de un anquilosaurus, esa prueba de balas, capaz de recibir múltiples mordiscos del T-Rex. Resistencia. Sobrehumana. Alcance. Alcance cuerpo a cuerpo extendido. Equipo estándar. Colmillos afilados y garas. Inteligencia. Animalista muy alta, es extremadamente inteligente, a la par de un raptor si no es que más, es capaz de planificar y razonar deductivamente, fue lo suficientemente astuta como para diseñar un plan de escape exitoso de su prado, fue capaz de atraer al equipo de Aku a una trampa, inicialmente, podría persuadir a los velociraptores para que se unan a ella contra los humanos, ella caza por deporte. Algo que solo los animales muy inteligentes como los chimpancés o los delfines han demostrado hacer en la vida real. Debilidades. Ninguna destacable. Picle. Era. 190 millones de años. Altura. Unos 245 centímetros. Peso. Unos 200 kilogramos. Clasificación. Humano prehistórico, asesino de dinosaurios. Poderes y Habilidades. Características físicas sobrehumanas, artes marciales, sentidos mejorados, vio la pelea de Baki y Yujiro desde 8 millas de distancia, olió un T-Rex cocinado desde otra habitación mientras estaba inconsciente, percepción extrasensorial, puede sentir el peligro, sintió cuando Katsumi estaba a punto de usar el Idless Blow, sintió el peligro de Musashi, puede detectar oponentes fuertes sin necesidad de verlos, transformación, amplificación de estadísticas, pone todo su poder en una carga explosiva que le permite Moverse más rápido y golpear más fuerte de lo normal, menor mímica de poder, limitada manipulación del Ki y reflexión de ataque vía Aiki, utilizó lo básico del Aiki sin siquiera saberlo, resistencia a la percepción extrasensorial, a pesar de la poderosa habilidad de Baki de medir la fuerza de su oponente y proyectar su aura, no puede hacer esto contra Baki, regeneración, baja. Se regenera de los cortes de Musashi, pero no de sus cicatrices del T-Rex, modo Berserker, se vuelve extremadamente más violento y descerebrado en este estado. Control del cuerpo, en este estado, los músculos de Pitle se vuelven mucho más duros y casi imposibles de cortar. Potencia de ataque. Nivel pueblo, derrota de un ataque a Yakanma. Daña severamente a Katsumi Orochi, a pesar de que este había hecho una defensa perfecta. Compite con Yujiro Anma Base, lo que lo hace superior a Biscuit Oliva. Manda a volar a Anayama de un solo puñetazo, al menos nivel pueblo, supera a Baki en términos de fuerza bruta. Velocidad. Al menos hipersónico, puede blitzear a Yakanma. Compite con Baki, aunque es más lento, después de su transformación hipersónico alto, superior a antes. Fuerza de levantamiento. Al menos clase 50, comparable a Yujiro Base. Levanta un Triceratops, hasta clase 100, soporta el peso de Sauropodos, que pesan unas 80 toneladas. Resistencia. Nivel pueblo, fácilmente recibe ataques de Yakanma. No siente los mejores ataques de Retsu ni tampoco los ataques de Katsumi Orochi a sus puntos vitales. Musashi Miyamoto fue incapaz de cortar su cuello. Sobrevive al true match punch de Katsumi Orochi, al menos nivel pueblo, recibe cientos de ataques de Baki, que en este punto estaba por encima de Oliva. Sobrevive a ataques de Musashi Full Power. Durabilidad: Extremadamente alta. Alcance: Cuerpo a cuerpo. Inteligencia: La inteligencia de Pitle le varía desde la primitiva hasta ligeramente por encima de la media picle se basa principalmente en sus instintos primarios, sin embargo después de verse obligado a vivir en la era moderna, picle lentamente fue capaz de adaptarse al mundo actual. debilidades: aunque es capaz de aprender, picle sigue siendo muy primitivo. debido a que vivió la mayor parte de su vida en una era que nada más era fuerza bruta, velocidad y tamaño, la mayor debilidad de picle es su falta de habilidad. Artistas marciales experimentados, incluso si son físicamente inferiores a él, pueden darle problemas Veredicto final. Este sin duda sería un encuentro muy interesante, ya que como sabemos el Indominus Rex, es el dinosaurio definitivo y Picle es el cazador de dinosaurios. Considero que esta sería una pelea muy igualada, y difícil de luchar para ambos, sin embargo considero que Pikle tiene más posibilidades de ganar, ya que si bien el Indominus Rex es mucho más fuerte que el T-Rex, el mayor enemigo de Pikle, además de demostrar una mayor inteligencia y una cantidad de habilidades superiores, Pikle cuenta con una fuerza, resistencia y velocidad superior, además de tener una gran experiencia luchando contra esta clase de enemigos, e incluso podríamos decir que ya luchó contra un oponente igual o incluso superior, ya que en su pelea contra Bucky pudimos ver cómo luchó contra una ilusión que mezclaba a los dinosaurios más poderosos y aún así pudo derrotarlo. Así que, si bien considero que el Indominus daría una pelea muy dura, Pickle es el que se llevaría la victoria. En conclusión, Pickle es el ganador. Gracias por ver si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.